La filosofía y la ciencia ficción están redefiniendo los límites de lo que consideramos humano. Alienación o liberación de pautas de género y clase. Un torso fragmentado en un rincón, lo natural y artificial comienza a sucumbir. Los seres humanos llevamos siglos siendo meras máquinas funcionales, organismos biológicos cuyas funciones están complementadas por extensiones tecnológicas. Desde el primer hombre de las cavernas, que se puso un pedazo de piel de animal en la planta del pie y no quiso salir de su hogar sin eso, nos concebimos desnudos y incompletos sin nuestras herramientas, zapatos, vestidos o relojes. La distancia entre el ser y el humano cada vez es más larga. El ser humano es objeto porque tiene cuerpo, pero es también sujeto porque tiene conciencia.